Este es un live que hago para un chico de México. Bueno, pues, ¿qué puedo aportar respecto a esta villa? A ver, es que es hotel y tiene una singularidad. Tiene un molino de agua y una concesión de agua. Una finca espectacular, ¿de acuerdo? La podéis ver. Una finca totalmente espectacular para eventos, bodas, carpas. Y esta es la casa. Tiene ahora mismo completo, ha salido la salida, tiene todas las entradas. Podemos ampliar aquí, como os dije, totalmente el tema de apartamentos. Vemos lo que es el hórreo. Y es como un pequeño juguete. Es decir, este era un molino, era una hacienda. Impresionante el hórreo. Esto eran los pequeños caminos cuando necesitaban agua para se desbordaba. Es decir, todo preparado. El hotel es un juguete, ¿eh? O sea, es por dentro tenemos todo. Van a hacer un cambio de página web. Hacer una cocina para allí fuera si la gente quisiera hacerse sus parrillas. Una zona de taller si quieres tema de albañilería o tema de pintura, barro, etc. Puede dar perfectamente trabajo a varias personas como familia. Negociación directa con la propiedad. Traída del agua con diferentes cursos, o sea, se puede cerrar aquí, se puede cerrar aquí y alimentaría un molino, un tornillo que daría electricidad hidráulica para la propiedad. El molino, o sea, zonas impresionantes. Proyecto para bodas, ampliación, lo que se quiere y más. ¿Qué os puedo comentar? Ahora os voy a hacer un comentario respecto, bueno, la propiedad por dentro está impecable, o sea, se va a hacer ahora una entrada. Y es muy sencillo, es decir, esto es sencillo. O sea, puedes visitar el hotel, claro, por supuesto, coges la habitación y lo ves. Vamos a dar la giro para nosotros dar la cámara. Es decir, tú puedes perfectamente venirte, alojarte en el hotel y verlo. O sea, la dueña está aquí. ¿Por qué? Porque algunas de las habitaciones están ocupadas porque estamos en temporada alta, tenemos parking y es un proceso de llave en mano. Tenemos una tasación, ¿de acuerdo? Tenemos una tasación que a nivel hipotecario es más, queda en 1.350.000 porque tenemos una de las, o sea, es la única finca llana que yo conozco en esta zona, por eso estamos en Llano de Com. El hotel tiene capacidad de crecimiento, llegar a 20 habitaciones, ahora mismo. Tiene menos, tiene 11, pero podemos hacer varios apartamentos, tiene capacidad de hacer eventos y como os puedo decir, es un auténtico juguete. Vamos a subir un corto del vídeo para verlo. ¿Qué comento? Muy sencillo. Yo el hotel, visitas, está funcionando. Picas, vienes y tomas un café con la propietaria. No hay más. Las negociaciones siempre en estos procesos, incluso más de vecinos, cosas que están abiertas, está. ¿Quieres ver el funcionamiento? Entra en Booking, alójate. Y verás que es un sitio ideal, un sitio con karma, un sitio que tiene la caída de agua, que puede parecerte una tontería, pero no lo es. Tener un constante afluencia de agua con concesión que te permitiría piscinas. A coste, diríamos nosotros, de tontería, o sea, ¿por qué no tienes? Por la concesión. Tener energía hidráulica te daría una propiedad singular, una propiedad que tienes, una finca inmensa, llana, para hacer bodas, para hacer eventos, crecimiento. A coste, 1.350.000, que se puede negociar con la propiedad, se negocia. Tasaciones, lo que quieras y más. Pero estamos hablando de propiedades únicas, singulares, directas. 6 apartamentos se ha invertido en un cliente ahora mismo 550, otros 6, 650.000. Pero no es esto. Esto es Mistela, esto es, diríamos nosotros, sumum. ¿Qué puedo decir? Que tiene que haber un arranque. Es una chica, ya llegó un momento, digo, ella está sola.
no quiere, o sea, meter personal, meter 4 personas o 3, estar en primera línea, dar eventos, ha dicho, ¿para qué? Quiero un cambio, he llegado hasta aquí, he ganado, tengo mi propiedad, y lo que quiere es, pues bueno, pues por temas personales, dar un cambio. Son esas propiedades que han sido de una herencia, que han sido una vida, que ha sido un nombre, y el Hotel Subcuevas marca, pues, la antigüedad, lo ha mantenido por dentro. Esa parte de Ateas le permite otro crecimiento más. Y ahora mismo me decís, fijaros, ¿por qué he hecho hoy el vídeo? Porque sé que ayer se cerraron ventas. Ayer, ventas no, antes de ayer. Todos los hoteles que hay en la zona de Cangas de Onís están funcionando. Y todos aquellos que se han puesto a la venta se han comprado. El dinero, que es para gente con una capacidad adquisitiva fuerte, sí. Pero recordar que esto no solamente es un valor refugio, sino que además esto es un modo de vida, que tú tienes, puedes tener tu vivienda ahí, tienes una garantía de que era un molino, o sea, tienes una teaida, tienes una conexión de agua que te generaría electricidad gratis, te generaría zona de piscinas, podías hacer eventos de restaurantes, ampliar, o sea, hasta lo infinito y más allá, depende, muy bueno, o sea, vamos a potenciarlo mucho para Venezuela, para México, ¿ok? Vamos a potenciarlo mucho para la zona de Ucaín. ¿Y por qué? Porque es un activo singular. ¿De acuerdo? Bueno, bonito camino, pero solo es temporada en una zona muerta mayor parte del año. Bien. Ya nos ha llegado un iluminado. No, lo siento. Esta es una zona que tiene la mayor repercusión a nivel tema de turístico en la zona de Asturias. Estamos hablando de Cangas de Onís, lleno de con. Tenemos ahí Covadonga, un turismo religioso. Y con la unión con Liébana, que es el año, diríamos nosotros, de jubileo en Cantabria, que voy a ir, significa no solamente eso, sino un turismo constante, de calidad y que se debe luchar. Aquí hay negocios que abren todo el año y otros negocios que abren en la temporada estival. Y otros negocios que funcionan 8 meses y cierran 4. A nivel de turismo puede haber zonas, por supuesto, de la zona de Tenerife, Ibiza, zona de Benidorm, que es el único sitio que yo conozco que puede tener siempre turismo casi todo el año por la zona inglesa, pero no. Lo siento, pero en ese sentido es una de las perlas. Está contestado. Recordad, negociación directa con el propietario. No hay más. ¿Queréis verlo? Booking. Entras, Hotel Subcuevas. Y lo ves, y analizas, y tomas tu decisión. No te digas, vienes como turista. Ves y pisas. Eso es lo que importa. Un fuerte abrazo, equipo. Recordar, nuestra centelita, 984-280228. Y www.grupogain.es. 100% financiación, eso ya es, llamas a Dentelita y abres el departamento de financiación de los que tenemos. Un fuerte abrazo. Los otros, el directo, lo sacamos en el vídeo directo. El precio está en tasación, o sea, estamos con la tasación bancaria ya, la próxima semana, tasación a nivel hipotecario. ¿De acuerdo? Totalmente, no, esta propiedad se entrega libre de cargas, no tiene, o sea, ningún problema de deuda, débito. Dentro del grupo tenemos varios departamentos y estos son ventas de herencias. Un fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias, equipo. Recordar esto, o sea, respecto a los tiñosos. Es una propiedad, o sea, llana. Dente es un juguete, o sea, absolutamente un juguete. No podemos porque, vamos a ver, hay gente esperando ya ahí de clientes. Me marcho. Esto es como vamos a correr aquí que ya nos llega la oleada, ¿no? Y tiene esa finca de Ateas, vamos a ver, absoluto. Esa teaida de agua, piscina, que me veo. Aquí vamos a lujo. Y tenemos un aeropuerto, tiene las coordenadas del aeropuerto, esta propiedad. Y pequeño jardín. Y desembarca, bueno, pues por temas, pues, bueno, de, digamos, nosotros matrimoniales. La finca, genial, ¿vale? Equipo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y adelante. Por supuesto, coño, por supuesto, lo que pasa es que estoy desbordado. Me tienen loco, chico. Os voy a dar las coordenadas, es Hotel Subcuevas, no hay ningún problema. Equipo, y directo con la propiedad, ¿vale? Muchísimas gracias, me vais a dar guerra. Tengo que ir a Barcelona a ver a mis amigos, dar un abrazo a algunos compañeros. Y ahí estamos,
y llega, pues bueno, pues los clientes y me tengo que marchar. Un fuerte abrazo, equipo.